diversidad y la inclusión son dos aspectos fundamentales en el mundo laboral y en la sociedad actuales. La diversidad hace referencia al conjunto de características y experiencias que hacen únicos a los individuos, como puede ser la edad, la orientación sexual, el género, etc. Por su parte, la inclusión lo que trata es de crear entornos en que estas diferencias sean valoradas, respetadas y aprovechadas al máximo. Desde el punto de vista empresarial, promover la diversidad y la inclusión resulta muy beneficioso para las empresas por diferentes razones. La primera de ellas sería la innovación y la creatividad. La diversidad de experiencias y puntos de vista generan innovación y creatividad, lo que se traduce en mejores resultados financieros. Un estudio de realizado por Boston Consulting Group destaca que las empresas con una fuerza laboral diversa tienen un 19% más de ingresos. La segunda de ellas sería la mejora del desempeño. Las empresas que valoran la diversidad y la inclusión tienen un mejor desempeño. Los equipos diversos toman decisiones más acertadas y están más preparados para adaptarse a los cambios rápidos. Un estudio de Forbes revela que las empresas inclusivas tienen un 60% más de posibilidades de sobrepasar sus objetivos financieros. La tercera de ellas sería la atracción de talento. Un informe de Glassdoor revela que el 67% de los candidatos valoraría la diversidad de género de un equipo a la hora de estudiar ofertas de trabajo. Es evidente que las personas queremos trabajar en empresas que reflejen la sociedad en la que vivimos y que nos brinden oportunidades independientemente de nuestras características personales u origen. La cuarta sería el cumplimiento de objetivos sociales. La diversidad e inclusión ayudan a abordar las desigualdades sistémicas. Las empresas pueden contribuir a la justicia social ofreciendo oportunidades equitativas. La diversidad e inclusión, por tanto, digamos que impulsa la economía y ayuda a hacerla más sostenible. Y la quinta y última sería ya la ventaja competitiva. Es obvio que los equipos más diversos están más preparados para atender a una clientela que es a su vez más diversa también, dado el mundo globalizado en el que vivimos. Por ello, hay un estudio de Deloitte que señala que las empresas más inclusivas tienen un 129% más de probabilidades de superar a sus competidores en el mercado. En resumen, las cifras demuestran que la diversidad y la inclusión no son solo valores éticos fundamentales de la empresa, sino que además generan valores tangibles para la misma, como puede ser la mejora de ingresos o la creación de oportunidades competitivas. Es responsabilidad de todos crear un entorno de trabajo en el que las personas sean respetadas, valoradas y puedan alcanzar su máximo potencial.